La paz empieza en el corazón de cada uno. La paz empieza en la mente de cada uno. Una mente orgullosa, un corazón lleno de envidia, de dominio, de conquista. Y si eso lo tiene un gobernante de un país y de un país poderoso. Pero si lo tiene cualquier persona, su corazón y su mente de orgullo, de poder, de dominio y no de paz, pues va a ser lo mismo. En el pequeño grupo de la familia, de amigos, de colaboradores, etc. Empieza en el corazón y en la mente de cada uno y se extiende poco a poco en la humanidad entera y termina en la institucionalidad o en las estructuras internacionales de paz. Una ONU que fuera gran mediación de paz. Por eso, ¿qué hacer? Pues empecemos cada uno de nosotros teniendo la paz en el corazón. Yo digo, ese Putin, qué agresivo y tal. ¿Y yo? ¿Cómo reacciono? ¿No estoy yo cargado de agresividad? ¿No estamos viviendo en Honduras un contexto social muy agresivo? La agresividad la tenemos a flor de piel. Nos dicen cualquier cosa y ya saltamos como un resorte, sin control, como un resorte. Trabajemos y construyamos la paz cada uno en nuestro propio corazón, de manera que de él y de nuestra mente salga paz y no orgullo, dominio, violencia. Segundo, construyamos las relaciones interpersonales de paz. Relaciones interpersonales, las relaciones en familia, las relaciones de vecindario, las relaciones en el ámbito laboral, las relaciones en la convivencia social, son las relaciones interpersonales de unos con otros. En la medida en que tengo la paz en el corazón, vayamos construyendo relaciones fraternas en la familia, en el vecindario, en la convivencia. Tercero, de las relaciones personales, pasemos a las relaciones ya institucionales en el propio país. Relaciones de paz, de convivencia, de diálogo entre los partidos políticos. Relaciones de convivencia y diálogo en los diversos planteamientos laborales, empresarios, obreros, etc. Institucionalmente en los propios países, que sean unas relaciones de diálogo, de búsqueda del bien común, del bien de todos. De esas relaciones institucionales de los propios países, pasemos a las relaciones entre las diversas naciones, representadas por sus autoridades. Por eso la importancia de qué autoridades elegimos. Elijamos autoridades que sabemos son personas de paz, que buscan el diálogo, no la violencia, no el desprecio del otro, no la soberbia, no el orgullo, no la corrupción. Busquemos autoridades en nuestros países, una autoridad distinta en Estados Unidos, en China, en Rusia, una autoridad distinta en Nicaragua, en Salvador, en Honduras. Diversas autoridades pueden crear diverso tipo de relación porque son ellas las que lo llevan a los pueblos a la guerra. ¿Quién ha llevado a la guerra a Rusia? ¿Ha sido el pueblo o son las autoridades elegidas por ese pueblo, elegidas y reelegidas una y otra vez, como en el caso del actual presidente? Ahí tenemos también una forma de trabajar por la paz. Y finalmente, oremos por la paz. Oremos por la paz.